todo lado, al deporte, a las artes, a la calle. Dice que la vamos a pasar muy bien. Eso es así. Murphy, tenemos una entrevista incisiva en este momento que nos gustaría que presente para que todo el mundo se entere lo que está pasando con el bebé de Jaime. Espérate. Esto es un programa de broma, se supone que yo esté aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? No, por eso te dije que es una entrevista lo que vamos a hacer en este momento, completamente serio, para que el público se disfrute todo lo relacionado al deporte. Por eso te tenemos aquí. O sea que tú tienes la exclusiva del bebé de Jaime Espinal. Tenemos la exclusiva del bebé de Jaime. Ah, no, pues vamos a verlo, espérate. Vamos a ver la exclusiva. ¡Yeah! La 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 la. ¿Tú no te la sabes? No me he aprendido bien todavía. Mira, Jaime está bien. ¿Qué? ¿Te puedo preguntar algo? Ya me preguntaste uno. ¿Por qué tú tienes la cabeza negra y el cuerpo blanco? Estás como Sammy Sosa, pero te lo pusiste todo de la cabeza para abajo. No había dinero para tanta crema. Jaime, ¿tú vas a ser luchador ahora? Pues fíjate, yo creo que sí. Estoy aquí trabajando con ellos y a lo mejor, sí. ¿A dónde tú quieres llegar? ¿A la WWE? Ay, yo creo que ahora... Porque hay como 7 WWE. Pues la WWE. ¿Y en inglés o y en español? Inglés. ¿Tú sabes inglés? ¿Inglés? ¿Y si tú eres luchador, cómo te vas a llamar? Debe ser algo como de espalda o caparra. ¿Caparra? Caparra. ¿Caparra? Sí, porque es que yo nací y me crié en un lugar que se llama... ¡Levántate! Comenzamos entonces con los ejercicios mañaneros. Cabeza, hombro, rodillas y pie. Cabeza, hombro, rodillas y pie. Muy bien. ¡Excelente! Muy bien, respiramos. Muy bien, niño. ¿Tienen hambre? A ella siempre da comida mala. ¿Sí? ¿A ti no te gusta? Nunca me ha gustado. Ay, yo voy a ver hoy porque yo no sé. Mira, es verdad que tú haces el papá tan joven. ¡Sí! ¡Tengo 9 meses! ¿Ya tú tienes 9 meses? Sí. ¿Y cómo tú hiciste eso tan joven? Pues es que acuérdate que ya los niños nacen sabiendo. Ay, oh, es verdad. ¿Y cómo le vas a poner? Se va a llamar Joy. Joy. Eso es en inglés, ¿viste? Y es alegría, emoción, gozo. Alegría. Llegó la comidita. No. Cuidado, baby Danilo, amigo. Muy bien. Perfecto, ahora sacamos gases. Gases. Muy bien. ¡Ay! ¡Oh! ¡Saludable! ¡Uy! ¡Saludable! Ay, que no sabía eso. ¿Cómo se llama tu esposa? Ella se llama Jane. Como si fuera Chita y Tarzán y Jane. Ah, tú eres Tarzán y ella es tu esposa. Interesante. ¿Y tú estás dando clases en Esparta todavía? ¡Claro! ¡Esos son mis nenes! Yo los tengo que tratar bien y darle entrenamiento. Oh, ¿y tú estás todos los días ahí haciendo ejercicio? Casi, el domingo. Oh, no. Vamos, manzanita para el bebé. ¡Ay, qué mala! Ya, pues, gracias, Jaime, por estar conmigo. Muy bien, gasecitos. Esto está bien. Muy bien. Gracias, Jaime, por estar conmigo. Ay, esto está bien. Espero verte cuando sea grande. ¡Ay! ¡La, la, 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 la! Se te olvidó de nuevo. ¿Cómo era? ¡La, la, la, la! La 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 la
Yo de verdad no encuentro la risa. Yo no sé cómo usted le hacen eso a Jaime Espinal, un atleta que nos representó en las Olimpiadas en el 2012, en London, fue a Río 2016, medallista de plata. Eso no es nada de serio. Pero vamos, la pasó estoy bromeando el SAR. Exacto. Poquito a poco se va a ir acostumbrando, ¿verdad, Wanda? Exacto, así que vamos a respirar, vamos a ver las cosas con calma, pero yo les tengo que contar, ¿saben qué, Fernando? Nuestro, ¿verdad? Nuestro presentador, parte del elenco de Bromeando All-Star, él quiere ser famoso. Ok. Él quiere darse a conocer entre el público y por eso fue a la calle, porque mira, él es insistente. Así que vamos a ver cómo la pasó Fernando en la calle. Yo te voy a hacer una pregunta, pero cuando lo que pasa es que esto es un programa nuevo y antes de tú decir la contestación, decir, mira, Fernando, o meter mi nombre. Fernando, mira, yo te digo que en el juego, y explica, pero siempre mi nombre primero. Ok. Fernando, acuérdate. Fernando, okay. Es para pegarlo, para ver. Gente, seguimos aquí en el Cantón Mall y estoy con... Miguel. Miguel, ¿sabes mucho de deporte? Sí, Fernando. ¿Qué deporte te gusta? Baloncesto, Fernando. Fernando, baloncesto, voleibol y soccer, que es lo más favorito mío. ¿A qué equipo cambiaron al área Ayuso ahora? Honestamente, yo no sigo el baloncesto de aquí. Fernando, honestamente, Fernando, yo no sigo el baloncesto de aquí. ¿De a qué equipo tú vas? Yo mayormente, Fernando. Ok, de la NBA, ¿cuál es el jugador que tú crees que se debe llevar el MVP este año? Siempre he sido que LeBron James es el caballote. ¿El caballote? Sí, LeBron James. ¿Y Steve Curry? Sí, Fernando. Steve Curry. ¿Y quién tú crees que va a ser el campeón este año? Pues no sé, es que Fernando, el primero que se mate. Ape, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, ya que Fernando se pautó, yo también me quiero pautar. Acuérdate que yo hago las entrevistas de deporte a los atletas, Jaime Espinal. Sí, pero hablando de entrevistas, ahorita hicimos una entrevista con Jaime que te pidió disculpas de parte mía de la producción, pero sí hicimos una entrevista real de deportes. Muy bien, ya era tiempo. Con los Vaqueros de Bayamón, específicamente con Jessy Peyot. Oye, Jessy Peyot, y me imagino que le preguntaron cómo va el equipo de Bayamón esta temporada, las nuevas adquisiciones, los refuerzos. Paco, el dirigente que llegó tarde, toda esa química ahora. Creo que fueron una de las preguntas principales que le hizo. ¿Y quién fue el reportero? ¿Quién fue el reportero? Yo pude haber ido. No, es el reportero, es los reporteros. Oh, dos reporteros. Sí, wow. Vamos a ver esta entrevista seria en Bromeando Stars. Bueno, nos encontramos aquí, pero esta es una misión muy importante que Danilo me envió porque este jugador no habla español. Así es que tengo que entrevistarlo en inglés para que vean mis atributos, como yo voy a quitarle a Rafael Lenín López la oportunidad de seguir trabajando en Televicentro. Hello, how are you? What's up, man? What's up? No, I'm a pig. I'm a pig. I'm a man. How you doing, Piggy? Eso es correcto. I'm very good. And you? I'm good, man. Muy bien, muy bien, muy bien. Él habla español. You play with Bayamón Vaqueros. Sí. How many times? 2 years. 2 years? 2 años. How many points per game? No sé. Muy poco. Para. You know or you don't know how many points you for play? Yo no juego mucho. ¿Tú no? No. ¿Tú no estás? ¿You no play more? No juego mucho en la cancha, nada. No está jugando mucho en la cancha, pero mira, look at me. ¿Qué pasa? It's good, Ana, it's true. You have a lot of women in here. No, I'm married. Oh! No. I'm married, Tango Casada. I'm married, no woman. ¿Estás casada, no woman? No, married, 18 años. Oh, good. Mary. Good. Mary. Yes. With she is named? Her, my wife's name? She's named? It's in United States. In United States? Yes. Oh, in what state?
Virginia. Virginia. Yes. Okay. You like the Christian Dalmau is good? That's my friend. Me is amigo. He your friend? Yes, my amigo. Is this your amigo? Mm-hmm. He play good? He play very good. Very good? Mm-hmm. Are you sure? Yeah. Are you sure? Is this a joke? What's this? No. It's only answer. No, he's good. He's good. Okay. You don't like Christian? No. What? No, you don't like Christian? No. I'm gonna talk to Christian after the show. Okay. Nah, we're gonna talk with you. Talk to him. Talk to him. I'm gonna play with him. Okay. I'm gonna beat him. You're gonna beat him one-on-one? Yes. One-on-one. What's your name? My name? Yeah. Morsi. Morsi. John. Morsi John. Morsi versus Christian Dalmau. Okay. Uno y uno. Uno y uno. Okay. Okay. Thank you. It's a pleasure for me. What's your name? Talk to you. What's your name? Cuajo. Cuajo? Cuajo Jones. Why are you looking at me like that, Cuajo? You got a problem with me? You know, no te gusta me? ¿Quién? ¿Me? Tú. No, yeah. No problem. Okay. I'm a fanático tuyo. You know what I mean, fanático tuyo? I'm fans. Okay, okay. And you're fans. Okay, good. It's good, here. Good, ah. good, ay, man. Por poco me mata. Gracias, thank you. Muchas gracias. Nos vemos después. Dile a Christian Dalmau que ese tipo es su. Me and Christian. We coming after you. Vete, dile. Me. Vete, habla con Cristian. Vete, dile a Cristian que venga acá. Cuando Cristian venga acá. Acá, que lo vamos, mira. Le voy a... Estoy esperándolo. Dile que estoy esperando. Es más, voy a buscarlo. No le hagas caso. No le hagas caso. Thank you very okay. much for you. And go to play. Go to play. Okay. All right, man. And gracias. Go to practice. It's okay. Only that you play in the practice because in the play, you don't play in the game. Yeah, man. Very sad. I only practice. No play in the game. Okay, no problem. Okay. No problem. Okay. I love you. All right, man. I love you too, man. Yeah, man. I love you. Another day. I'll see you again, okay? Okay, no problem. All right. All right. Give me a ticket. Free. I got you. How many you need? ¿Cuánto? Two? Mi amigo. I'll block on Jesse. That's what I think. Okay. Cristian, tú eres un sucio. No, hell no. Hell no. Dios mío, Danilo, esto es serio, esos son los reporteros que tú mandas a las canchas. Se votaron, la verdad es que se votaron. No, es una falta de respeto. Eso es una entrevista de deporte. Una falta de respeto. Mira, y después de la pausa tenemos una entrevista más importante. ¿Con quién? Con el capitán del equipo, Cristian Dalmau. Ok, ¿cuál es la cosa con calma? Mira, respira paz, vamos, inhala paz, mientras nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más de Bromeando All Stars. Respira. Ven y prueba tu suerte en el Casino de la Plaza dentro del Ponce Plaza Hotel and Casino. Para los amantes de los juegos de azar, Casino de la Plaza cuenta con cerca de 280 modernas máquinas de juego, incluyendo el apasionante jackpot del encanto, bingo, mesas de blackjack, póker, topos y ruleta. Además, en Viva Casino Bar podrás disfrutar de tus bebidas favoritas. Casino de la Plaza, con amplio y seguro estacionamiento bajo techo. Llama a 813-5050 o visita ponceplazahotelandcasino.com. Cuando voy de trabajo o de placer al sur, me hospedo en el Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique localizado en el centro de la ciudad de Ponce, frente a la Plaza Las Delicias, con bellas habitaciones modernas y coloniales y todas las comodidades necesarias. Deleito mi paladar en uno de los mejores restaurantes del país, Lola Eclectic Cuisine, y disfruto del mejor café en Melao Coffee Shop. Mi mejor opción en el sur, Ponce Plaza Hotel and Casino. Claro, tiene un super plan con todo ilimitado. Todo 20. La velocidad nunca baja. Todo a 20. Incluye un smartphone gratis para vacilar. Todo a 20. A 20. Plan y smartphone. Todo a 20. Cámbiate a Claro ya. Solo los planes Claro sin Fronteras te permiten hablar, navegar y textear desde Canadá hasta Argentina sin costos de roaming ni larga distancia como si estuvieras en Puerto Rico. Suscríbete hoy a los planes sin fronteras y ahorra. Cámbiate a Claro, la red más poderosa.
Ven y prueba tu suerte en el Casino de la Plaza dentro del Ponce Plaza Hotel and Casino. Para los amantes de los juegos de azar, Casino de la Plaza cuenta con cerca de 280 modernas máquinas de juego, incluyendo el apasionante jackpot del encanto, bingo, mesas de blackjack, póker, topos y ruleta. Además, en Viva Casino Bar podrás disfrutar de tus bebidas favoritas. Casino de la Plaza, con amplio y seguro estacionamiento bajo techo. Llama a 813-5050 o visita ponceplazahotelandcasino.com. Somos hermanos, mi música y mi raza, encienden a las masas y la negra toma sabor. Bueno, y regresamos aquí a Bromeando All Star y bueno, tenemos ahora a Murphy una entrevista muy importante, una entrevista con este capitán del equipo de los Vaqueros. Ahora sí, Morsi y Cuajo se van a reivindicar para hacer una buena entrevista. Yo espero que esas dos personas, esos dos reporteros que tú tienes allá, hagan el trabajo, porque honestamente es una falta de respeto a lo que se le está haciendo a los jugadores. Dale la oportunidad. O sea, ahora tú vas a entrevistar a Cristian Dalmau, excelente jugador, armador, en la selección de Puerto Rico, jugó con los Cangrejeros, hijo de un gran celebridad, Raymond Dalmau. No podemos hacer esto. Yo tengo que seguir yendo a las canchas. Entonces, me van a decir que estoy con los dos reporteritos de esos que tú tienes. No, pero hicieron el trabajo, vamos a verlo. Sí, respiren. Vamos a ver cómo les fue a Morsi y Cuajo con Cristian Dalmau. Bueno, y nos encontramos con uno de mis jugadores favoritos. Estoy aquí con Cristian Dalmau, el capitán del equipo de los Vaqueros de Bayamón. Cristian, ¿cómo tú estás? Todo bien. Qué bueno. ¿Y tú siempre eres así de fusivo y de contento cuando hablas de la entrevista? No, siempre estoy bien serio. Ah, tú eres serio, ¿verdad? Que sí, sí, así sí, me gusta. Sí. Mira, te pregunto, ¿cuántos puntos por juego estás promediando? No mucho ahora mismo. La cosa está mala. ¿Pero qué tiene que ver la economía con que tú metas todo, canastos todo, o no metas canastos? Todo está malo. La economía hasta los canastos ha puesto la cosa mala. Y te pregunto, ¿estás lesionado? ¿Está todo bien? Estamos bien, gracias a Dios, saludables, que es lo más importante. Eso es importante. Mira, y te pregunto, tú eres el capitán del equipo. O sea, lo que tú digas es lo que tienen que hacer. Bueno, no exactamente lo que yo diga, pero sí soy parte del liderazgo del equipo. ¿Dónde está el sucio ese? ¿Dónde está? ¿Dónde? Bueno, pues, cuidado que dice, porque te puedo romper esa cara. Papá, tú y cuántos más, con el equipo completo viene para acá, papá. No, yo llegué aquí, llegué yo, ven acá. Tú no estás metiendo mucho, ¿verdad? Es verdad, tienes toda la razón, ahí no puedo pelear. Tú tienes que estar bregando conmigo, yo estoy metiendo mucho, papá. Bueno, pues yo estoy metiendo contigo. Mucho, así es que tú tienes que dejar, pasa esa bola, papá. Es que tú te quieres quedar con las bolas en la mano, tienes que pasarla. Yo creo que ese es el problema, que estás pasando mucho. ¿Qué pasó? What's the matter with you, man? What's the matter with you? About my boy right here, all right? Your boy? That's my it's boy. Your boy? That's my point guard, it's your boy. Your boyfriend? No. Your boyfriend? I'm the enforcer. I'm talking to you, your okay. Boyfriend? Yeah, you heard what I said. I protect my point guard, ¿viste? All right? ¿Viste qué fácil? Yo no tengo que pelearme, ahí está. Oye, pero como la gente te quiere. ¿Viste cómo es esto? No tengo que hacer nada. With my point guard. Go to seat. No, go to seat. Te asustaste. ¿Quién no se asusta con esa bestia negra en frente de uno, papá? Pero te asustaste. Tú te lo buscas grande, sin vergüenza. Tú te lo buscas grande. Así que ponerlo que intimiden, esa es la idea. ¿Y el equipo nacional sigue contando con tu servicio? No, hace años que me retiré del equipo nacional, pero siempre pues, me mantengo. Fuiste una gloria, yo te vi jugar, papá, yo te vi jugar, a pesar de todo, de que no te quiero, de que tú eres un sucio, tú juegas bien y metes. De vez en cuando tú metes. No, tienes que seguir lo mío, que yo meto todos los días, pero tú no estás metiendo todos los días. Te voy a seguir a ti, voy a coger consejos. Sigue los consejos míos, papá. Además, te tomas un par de cositas de esas que usan las personas mayores para que tú tomes, porque tú te ves medio viejito ya. Estoy viejito, pero no es... ¿No te pararon los policías? No. Porque tú te estás pintando la chiva. Eso es tinte. Cristian, te doy las gracias por atendernos y vete a practicar tranquilamente. Que tengas muy buena temporada y que los mates a todos. Vamos allá. Trata vamos de meter más, papá, que está mal atrás. Está atrás. Voy a tratar de meter más. Mete más. Dale, como yo. ¿Cómo va a ser? 20 puntos por juego, papá. ¡Te quiero! Vamos. Murphy, por favor, la verdad es que Morsi y Cuajo se las traen, están pasados. Yo creo que eso sigue siendo una falta de respeto al atleta. Es rating. Eso es lo que la gente le gusta. La gente quiere hablar con los atletas, yo también. Preguntarle su vida, de cómo ha sido su carrera como deportista. Bueno, también mientras ustedes siguen discutiendo, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de Bromeando All Stars. Seriedad en deporte.
Ven y prueba tu suerte en el Casino de la Plaza dentro del Ponce Plaza Hotel and Casino. Para los amantes de los juegos de azar, Casino de la Plaza cuenta con cerca de 280 modernas máquinas de juego, incluyendo el apasionante jackpot del encanto, bingo, mesas de blackjack, póker, topos y ruleta. Además, en Viva Casino Bar podrás disfrutar de tus bebidas favoritas. Casino de la Plaza, con amplio y seguro estacionamiento bajo techo. Llama a 813-5050 o visita ponceplazahotelandcasino.com. Cuando voy de trabajo o de placer al sur, me hospedo en el Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique localizado en el centro de la ciudad de Ponce, frente a la Plaza Las Delicias, con bellas habitaciones modernas y coloniales y todas las comodidades necesarias. Deleito mi paladar en uno de los mejores restaurantes del país, Lola Eclectic Cuisine, y disfruto del mejor café en Melao Coffee Shop. Mi mejor opción en el sur, Ponce Plaza Hotel and Casino. Claro, tiene un super plan con todo ilimitado. Todo 20. La velocidad nunca baja. Todo a 20. Incluye un smartphone gratis para vacilar. Todo a 20. A 20. Plan y smartphone. Todo a 20. Cámbiate a Claro ya. Solo los planes Claro Sin Fronteras te permiten hablar, navegar y textear desde Canadá hasta Argentina sin costos de roaming ni larga distancia como si estuvieras en Puerto Rico. Suscríbete hoy a los planes Sin Fronteras y ahorra. Cámbiate a Claro, la red más poderosa. Estamos aquí a Bromeando All-Star y queremos agradecerles a ABPSS, Audiovisual Production and Show Services, que tienen, mira, un banquete para ustedes de todo lo que es audiovisual, de todo lo que es pantalla, de todo lo que es decoración, todo lo que usted necesita para su quinceañero, para su boda, para su divorcio, para lo que sea. Edgardo y Wanda lo tienen ahí en Levittown, así que pueden comunicarse al 784-7676, 784-7676. Y también, si usted se pregunta por qué yo me veo tan lindo, es gracias a Pamela Colón and Beauty Secrets. Así que ya tienen los secretitos para la belleza que usted necesita. Mira, 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 mira. No tengo calva, eso es gracias a Pamela. Así que comuníquense con ella ahí en Bayamón. Ahí está el numerito en pantalla. Y agradecerle también a Wings. A Wings, que lo puede localizar en Guaynabo, en Bayamón y en Caguas, para que usted se jarte con las mejores alitas del área metropolitana. Así que vaya para esto Wings. ¡Esto es Bromeando Star! ¡Mira tú! ¡Milo! ¡Estoy tan contento! Porque yo soy reportero, ya me van a dar la... Yo sé que tú eres reportero, pero toca hablar contigo, cojito. Tienes que bajarle un poquito y hacer preguntas más importantes, porque acuérdate que yo estoy ahora mismo entrando a este mundo de Guapa 2, donde hay personas como Murphy, que saben mucho de deportes. ¿Importante? Sí, preguntas. Pero yo tengo una pregunta importante para ti. Hazme una pregunta importante. ¿Por qué hoy tú tienes el bate adelante y antes siempre lo tenías atrás? Yo siempre he tenido el bate adelante. Que verás, esa es linda, no, doctor, de esa camiseta, no, linda. Claro, yo lo sé, óigame. Linda. Usted está hecho un payasito, ¿viste? Cuando vaya a entrevistar a las personas, haga preguntas importantes, porque si no, nos van a botar de guapados. Oye, vas a durar menos que el programa pasado si te pones a hacer bromitas así. No pelaje, no pelaje. Oye, tengo que saludar a Pamela, papá, porque si te cubre la calva, te puede hacer maravilla. Maravilla. No se ponga payaso, por eso es lo que estoy hablando. Cuajito, necesito que cuando vayas a hacer la entrevista la próxima vez, que hagas preguntas importantes. Si tienes a Jessy Pelló, pregúntale sobre su carrera. Si tienes a Cristian Dermán, pregúntale qué es lo próximo que lleva tanto. Es una gloria de Puerto Rico. Lo próximo que venía y le voy a ir, lo jeté a jugar una 31, uno para uno conmigo, papá. ¿Qué tú te crees? Usted es un puerco, usted no sabe jugar baloncesto. ¿A quién van a entrevistar la próxima semana? Pero tú no eres un puerco y jugabas. ¿A quién van a entrevistar la próxima semana? ¿Cómo que a quién? A Joseph Soto, papá. ¿Vas a entrevistar al Gal de los Vaqueros? Voy a tener a Joseph Soto para que tú veas. Sí, pero yo necesito que usted me entreviste a otras personas. Necesito que me entreviste a otros equipos. Necesito que me entreviste a Carlitos Arroyo de los Cariduros. Necesito que me entreviste a personas de voleibol. Necesito personas de voleibol superior, a Vilmar Mojica. ¿Por qué tú no me mandas para Estados Unidos? A ver si tú, ¿verdad? Brega, brega. ¿Para qué lo voy a mandar para Estados Unidos? ¿Para qué lo voy a mandar para Estados Unidos? Para viajar y conocer nenas allá. Fíjense, aquí en Puerto Rico hay un montón. Tenemos al mejor equipo de voleibol superior. ¿Cuál es el mejor equipo de voleibol más de superior? Bueno, ahora mismo son las criollas, porque llevan 3 años ganando, imagínense. Que mucho tú sabes. Ay, cállate. Por ahí viene Murphy, por ahí viene Murphy. Mira, permiso. Son 4. 4 años corridos son los años que las criollas han ganado. Así que, por eso te aprende, digo, papá. No podemos estar relajando con los atletas. Y si vas a tener un programita de esto, no sea tan bromo. Y tú tienes que aprender a entrevistar. Pero ¿cómo que yo tengo? Es que mire, lo que están haciendo es ridículo. Ustedes no pueden faltarle respeto a los atletas. ¿Puedo coger clase contigo de locución y de cómo ser reportero? De locución no creo. De locución lo puedes coger con este. Pero de reportero y cómo entrevistar y hacer las cosas propiamente con los deportistas, sí.
Lo puedes hacer. No, hombre, Murphy, ¿qué pasó? Tiene más papa que el Vaticano. Oiga, no deja el terreno. Ten cuidado, que puedo llamar a Adolfo y te saque el programa. Perdón, eso no es nada, eso no es nada. Eso no. Ah, mira, espera, por ahí viene Wanda. Ay, Wanda. Ahí viene Wandita. Es que mira quiénes están aquí. Yo estaba loca por... ¿Qué pasó? Estaba loca por conocerlos a ustedes. Ay, pues mira, vamos a darte un sorbito. ¿Te sientes malito? ¿Te duelen los hombros? Los hombros. Las patitas. Oh, papá, como que ve. La orejita. Yo estaba loco por conocerla, porque ella sabe. Ella sabe que yo estoy bueno, ella sabe que yo soy un puerco, ella sabe que yo soy el que soy, ¿entiendes? Qué puerquito, ¿y este que está aquí? Este es mi toque, que yo me pongo nervioso. Pero no, tienes por qué ponerte nervioso. Es que yo nunca he estado con una mujer. Pero, no tengo novia. Bueno, es que tú no le has dado un besito a ninguna. Ay, pues yo te doy un besito, pero tú deberías estar con una puertita. Mire, usted me dijo que quería hablar algo con Murphy. Murphy, perdóname. Tengo una sugerencia para que hables con el tipo del Comité Olímpico, a ver si podemos enmendar una de las cosas que tenemos en las Olimpiadas. Déjame decirte que nosotros tenemos una presidenta del Comité Olímpico. Pues tú, que mucho tú sabes. Pues tú eres un monstruo, papá. Tienes que aprender. Y la cara que te ayuda. La pregunta que te hago. ¿Habrá forma de comunicarse con esa señora para poner unos juegos nuevos para que los puertorriqueños ganen medalla de oro? Eso es interesante. Oye, eso está bueno. ¿Qué se te ocurre? Pues mira, lo que pasa es que ya en baloncesto estamos quedándonos atrás. ¿Tú crees? En pelota somos buenos. ¿Tú eres bueno en pelota? Oye, sí. Sí, muy bueno. ¿Sí? Y en puntero también. Entonces, en arco y flecha y nos estamos quedando atrás. Pero si tú te crees que yo... Llevo 2 años estudiando esto. ¿No? Si ponemos un juego como de el más cerveza que beba, ¿tú no crees que el boricua va a quedar en primer lugar, papá? Bueno, de que llega. Llegamos, entre los primeros que estamos ahí. Quizás no, a los alemanes no ganen por un chipito. Mira, yo tengo dos compañeros de trabajo que pueden llegar campeones en esto. ¡Campeones, verdad! Y entonces, imagínate comiendo fritura, que nos pongan a comer fritura. Ahí estamos. Que ahí la grasa se chupa. Ahí, mira. Primer. Ahí está. ¿Y qué más? Y guiando. Guiando. Como loco. Tú pones así, el primero que llega a tal sitio, que nos colemos, que nos pasemos, corte pastelillo, frenando de cantazo. Mira. Hay unos cuantos países que también estaríamos, mira, ahí, empate. Por sí, cuajo, esa cosa no va a pasar nunca. Tenemos que ser más serios cuando estamos hablando del deporte. Tenemos que despedirnos. ¿Ya? Sí, ya se acá. Pero yo espero que esto mejore para el próximo. No, esto va a mejorar. Así que esperen la próxima semana. Bromeando el Star a las 7 de la noche. ¡Este es aquí!